Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Responsabilidad Social, Cívica y Ética, un espacio donde analizamos temas de tu interés desde una perspectiva diversa e inclusiva. Las manifestaciones políticas son muy comunes en nuestra vida diaria. Las calles son un escenario común para que organizaciones sociales se manifiesten en favor o en contra de alguna política de gobierno, en pro de una iniciativa legislativa o para visibilizar alguna problemática que algún grupo enfrenta. Tal vez hayas participado en alguna con tus compañeras y compañeros de la escuela. Seguramente te has cruzado con manifestantes en alguna ocasión y has visto que portan pancartas, mantas y expresan consignas. Te habrás dado cuenta que hay ocasiones en que simpatizas con sus razones y que en otras no estás de acuerdo con lo que expresan. ¿Te has preguntado a qué se debe esto? ¿Por qué hay ciertas posturas políticas con las que estamos de acuerdo y otras a las que nos oponemos? ¿Por qué simpatizamos con algunas iniciativas de gobierno y hay otras que creemos que deberían cambiar? Mucho tiene que ver con el espectro político con que nos identificamos, si nos inclinamos más hacia la izquierda o hacia la derecha, o si nos ubicamos más hacia el centro ideológico. La izquierda y la derecha en política. Sobre estos conceptos vamos a hablar en el programa de hoy, y si quieres saber por qué existe esta división entre izquierdas y derechas, chécate la siguiente cápsula que hemos preparado para ti. La política a nivel mundial está dividida, generalmente entre dos bandos que cubren un espectro ideológico que se definen como de izquierda o de derecha, como progresistas o conservadores. Es muy común escuchar que tal partido es de izquierda o de derecha, que algún político impulsa una agenda progresista o conservadora, e incluso no son pocos los que utilizan estas definiciones para denostarse entre ellos. Pero, ¿de dónde surge esta división del espectro político? En la Francia del siglo XVIII, antes del inicio del movimiento revolucionario, la Asamblea Constituyente se hizo una pregunta que cambiaría la historia de ese país y del mundo. ¿Cuánto poder debe tener el rey? Uno de los dilemas centrales de la Revolución Francesa era darle continuidad a la monarquía o ponerle fin de una vez por todas. En el mes de agosto de 1789, durante el debate en la Asamblea, se integraron dos grupos los seguidores de la corona y los revolucionarios interesados en tumbarla. Para marcar cuál de las dos posiciones defendían, se ubicaron estratégicamente a los lados del presidente de la asamblea. Del lado derecho se sentó el grupo más conservador, los leales a la corona, y quienes querían que el rey conservara el poder absoluto sobre toda ley. Del otro lado, en las sillas de la izquierda, se reunieron los revolucionarios más progresistas de la sala los que pedían un cambio de orden radical. No querían que el monarca tuviese el poder de expedir o suspender leyes a su antojo. Proponían el fin del poder absoluto del rey. Tras un acalorado debate, la votación la ganaron quienes estaban sentados a la izquierda, con 673 votos. Los representantes sentados a la derecha obtuvieron 325 votos. Así surgió el concepto de izquierda y derecha para definir las posturas políticas en el mundo, progresistas y conservadores. Más de 200 años después seguimos usando esta definición. El politólogo francés Pierre Rechot, en su libro Los partidos políticos franceses, señala que la clasificación de la política en dos polos ayuda a la identificación de las personas con los partidos que compiten por el poder pero que esta dicotomía deja fuera una gama de posiciones y posturas ideológicas que no necesariamente caen en alguno de estos dos polos. Hay naciones como los Estados Unidos en donde solo existen dos partidos políticos que se disputan el poder en las cámaras y la presidencia, republicanos y demócratas. Los primeros se identifican como conservadores y los segundos como progresistas. En otros muchos países, como es el caso de México, la identificación política no es tan sencilla, ya que nuestro sistema electoral cuenta actualmente con 10 partidos políticos que compiten en las esferas federal o estatales. Que un sistema electoral cuente solo con dos opciones políticas o con 10, no necesariamente implica que se cubran menos o más propuestas de gobierno. La dinámica social normalmente impone temas que eventualmente serán retomados por los partidos políticos como la seguridad social, la educación, el medio ambiente, la igualdad de género o derechos humanos, por poner algunos ejemplos. Todos los partidos políticos en el mundo van a tomar una posición respecto a estos temas y su forma de abordarlos es lo que normalmente los definirá como de izquierda o de derecha, como progresistas o como conservadores. Las izquierdas y derechas ideológicas no surgen con los partidos políticos ni son propiedad de sus plataformas electorales. Esta clasificación ideológica es tan solo una manera de tratar de darle forma a un espectro político mucho más complejo. Esta complejidad surge precisamente de la población, es decir, de cómo vemos el mundo, el país y nuestra comunidad. ¿Cómo se construye nuestra ideología? ¿Por qué nos convencen más unos argumentos que otros? ¿Qué tiene que ver nuestra familia, el lugar donde vivimos, en nuestra definición como alguien de izquierda o de derecha? para aclarar muchas de nuestras interrogantes es que tenemos la siguiente entrevista bueno la ideología política de una persona eh, se construye de diferentes ópticas varios autores o especialistas en el tema eh, empezando precisamente por los grandes clásicos como giovanni sartori norberto bobbio entre otros eh, fijan que precisamente la ideología o las ideologías son producto precisamente de la construcción de valores los valores que tiene cada sociedad, que tiene precisamente cada individuo, y por supuesto, estos dependen de eh, eh, elementos como el espacio, el espacio físico, y también el espacio temporal. Muchos de esos valores muchas veces cambian con el transcurrir del tiempo, y también muchos de esos valores cambian precisamente con la época que se está viviendo y con las, las personas que están en ese momento. Por ello, las ideologías muchas veces no son rígidas empiezan digamos un proceso evolutivo o de transformación que terminan siendo en a lo mejor nuevas ideologías esto nos explica precisamente que a raíz precisamente del surgimiento de una ideología muchas veces haga existan ramificaciones de otras nuevas ideologías entonces en resumido, o para resumir esta pregunta, las ideologías eh, son producto precisamente de algo que eh, Durkheim decía, que es la cocción social, o sea, la convivencia social, y básicamente podemos resumir que las ideologías son producto precisamente de esta interacción que tienen los individuos. Ser de derecha y ser de izquierda precisamente es una eh, connotación que fue creada precisamente en Francia después de la Revolución Francesa. Justamente cuando eh, triunfa, digamos, el movimiento revolucionario, eh, 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 los diferentes integrantes que conformaban este movimiento decidieron hacer un llamado a un parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Pasaron de un estado, eh, digamos, oligárquico, que era a partir de un monarca, a un estado en el cual los diferentes miembros de ese parlamento decidían el devenir de la nación. En ese parlamento, justamente las personas que eran eh, partidarias precisamente de eh, tener precisamente nuevamente una monarquía, eh, se situaron precisamente del lado derecho. Y del lado izquierdo eh, se situaron aquellas personas que estaban en contra precisamente de tener un monarca, digamos, en, nuevamente en Francia. A partir de ello se eh, empezó a establecer el concepto o los conceptos izquierda y derecha de aquellas personas que buscan o procuran conservar un status quo en este caso la derecha y otras que están a favor de las libertades y por lo tanto no del conservadurismo del lado izquierdo. está muy rebasada precisamente esta propuesta de izquierda y de derecha porque precisamente en la, pre en la primera pregunta que me formulaban las ideologías no son estáticas empiezan a tener una evolución o una transformación a partir de la interacción que tienen los individuos que conforman la sociedad. Eh, lo que hoy puede ser de izquierda Hace 100 años puede ser considerado de derecha y viceversa. Lo que hoy puede ser considerado de izquierda, pues hace 100 años era de, dere de derecha. Entonces, eso depende del de momento histórico de la sociedad y del contexto social que lo rodea. Entonces, esto ya no es válido. No podemos decir que la gente de derecha es eh, conservadora, porque también hay gente de izquierda o pensamiento de izquierda que ha sido conservador o viceversa en su momento puede haber personas con eh, pregonando por las libertades en el espectro de la derecha pero también eh, eh, personas de la izquierda con este tipo de características o sea es una cuestión que se fragmenta al momento ya de la aplicación real surgen nuevas formas de pensamiento en la cual eh, hay muchos que hablan de, del centro partidismo o centro ideológico en el cual pues no soy ni derecha ni soy de izquierda eh, eh, es el llamado gatopardismo ¿qué quiere decir esto? que no defines precisamente tu espectro eh, ideológico y por lo tanto en un momento eres conservador pero en llegado momento estás pregonando precisamente por las eh, libertades eh, básicamente pues eso es parte de la pluralidad que nos da las democracias eh, las democracias nos permiten no solamente ver dos polos el, 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 el de la izquierda o el de la derecha sino que la misma democracia nos da esa pluralidad de ideas y donde no solamente existan dos bolos, sino que existan muchos más y a partir de eso enriquezca el debate público y por supuesto enriquezca toda la construcción democrática de una sociedad. Hay, eh, eh, de hecho, existen derechas y ultraderechas, por eso se, digo eh, derechas, cuando digo derechas es precisamente lo plural, no puede existir una sola derecha, eh, cada derecha tiene diferencias en cualquier parte del mundo, inclusive en el mismo país o en el mismo lugar. Cuando hablamos de derechas, existen, por supuesto, una diversidad precisamente de características de la derecha. Este, en el mundo, por poner un ejemplo, aquí la derecha puede ser muy conservadora, muy apegada a la Iglesia Católica. Hay otros países latinoamericanos donde la derecha no es asociada precisamente con la Iglesia Católica, sino es asociada precisamente con el ejército o con otros grupos básicamente pro-militares. Pro, pro, pro o sea, a lo que voy con esto es que eh, por eso el término correcto es derechas, porque existen mucho tipo o izquierdas. La clasificación entre ser de izquierda o de derecha, como ya vimos, tiene más de 200 años. Pero lo que significa ser de izquierda o de derecha para nosotras y nosotros es muy diferente a lo que significaba para alguien del siglo XIX. El espectro político se sigue definiendo de esa manera a pesar de que las posturas ideológicas y políticas cambian a través de los años. Nuestra forma de ver y entender el mundo actualmente es muy diferente al que una persona tenía, digamos, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nuestras preocupaciones y prioridades van cambiando conforme el mundo se transforma. Nuestra ideología se compone no solo de cómo nos vemos respecto a los demás, sino también respecto a nuestro lugar en el mundo. Esto amplía enormemente el espectro ideológico. El gran movimiento transformador de la Revolución Mexicana dio como resultado, entre muchas otras cosas, un Estado como agente central en todos los niveles, económico, político y social. Esta conformación de un Estado que todo lo podía y que concentraba el poder en la figura presidencial cumplió una función fundamental, institucionalizar la vida pública del país. El primer ejemplo de ello fue la Constitución de 1917 y ya desde entonces se podían identificar dos posiciones políticas que ahora podríamos definir como de izquierda o de derecha. La Constitución reivindicaba demandas de la revolución, como el reparto agrario, la educación laica o el derecho a la unión sindical. A quienes apoyaban a esta visión de país, les llamaron estatistas revolucionarios y se les situó a la izquierda del espectro ideológico. A quienes se oponían a estas medidas, se les identificó como conservadores y se les ubicó a la derecha. Tras la revolución, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, se promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos, la cual prohibía la promoción y enseñanza de cultos religiosos en las escuelas. Esto desató la inconformidad de la Iglesia Católica, la cual se organizó en ejércitos armados para enfrentar al gobierno federal. El conflicto se extendió por tres años, de 1926 a 1929. A quienes apoyaban la lucha de la Iglesia Católica se les identificó como conservadores o de derecha. Por su lado, la izquierda pugnaba por una educación pública laica, a cargo del Estado. La presidencia de Lázaro Cárdenas se vio marcada por una gran efervescencia política. Las políticas de su gobierno en favor de las clases obrera y campesina y de reforzamiento de un Estado controlador definieron la lucha política entre cardenistas contra anticardenistas, una reedición de la confrontación entre izquierda y derecha. Tras la Segunda Guerra Mundial y la firma de los tratados internacionales de paz, el mundo empezó a dividirse en dos bloques político-económicos que buscaban la hegemonía mundial. El capitalista, encabezado por los Estados Unidos, y el socialista, liderado por la entonces Unión Soviética. Este conflicto se extendió por más de tres décadas y se le conoce como la Guerra Fría. América Latina no fue ajena a esta polarización. La influencia soviética llegó a Chile, Cuba y Nicaragua lo que fue visto por los Estados Unidos como una amenaza al capitalismo que imperaba en el continente. Quienes apoyaron a los gobiernos socialistas de las naciones latinoamericanas se identificaron con la izquierda, mientras quienes se oponían a que este sistema económico se expandiese se ubicaron a la derecha. La caída del bloque soviético a finales de la década de los 80 y la llegada de la globalización económica ha modificado las luchas de izquierda y derecha a otros terrenos. Hay temas en los que ambos coinciden en lo general, pero que tienen enfoques distintos en cómo abordarlos. Otro tema compartido por izquierdas y derechas es el del uso de energías renovables para reemplazar a las energías basadas en combustibles fósiles. Sin embargo, hay otros temas en los que izquierda y derecha tienen enfoques contrapuestos, como la defensa del sindicalismo o la desregularización de los mercados a través de una menor injerencia del Estado en asuntos económicos. Sin embargo, dimensionar la política en solo izquierda o derecha tal vez no sea suficiente para definirnos como sujetos. Objetos políticos. Nuestra ideología no tiene necesariamente que ceñirse a uno de estos dos polos. Comparar y hasta compartir argumentos o ideas de uno u otro lado puede ser más común de lo que creemos. La definición de izquierda o derecha sirve a los partidos políticos para identificarse ante el electorado. Pero ¿de qué nos sirve como votantes definirlos de una u otra forma? No porque un partido se diga de izquierda va necesariamente a abanderar causas progresistas. Hay ocasiones en que un partido que se dice progresista impulsa y apoya causas conservadoras. ¿Será que existe un centro político? Acompáñenme a la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo podemos definir el centro político? El centro político surge precisamente en la década de los 70s o esta forma de, de, de pensamiento eh, derivado precisamente de la crisis ideológica que se empezaba a divenir o empezaba a vislumbrarse. Eh, precisamente cuando estamos en la cúspide de la Guerra Fría, en donde está la lucha del socialismo y precisamente el capitalismo, eh, una de las dos ya estaba por dar precisamente, eh, vencer a la otra, digamos, en el terreno ideológico. Eh, en, en la década de los setentas, precisamente surge toda esta vertiente del, de, de, del centro ideológico. Precisamente derivado como la tercera ola que habla Huntington y algunos especialistas. Estas personas dicen todos aquellos países que no estamos alineados ni con la derecha ni con la izquierda ni con el socialismo ni con el capitalismo y que hay una tercera ruta o hay una tercera vía. En ese sentido el eh, definir el, 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 lo que es el centro ideológico es precisamente aquellas personas que no se ven o no comparten la visión total de un espectro eh, social como la el punto de vista de, de la derecha o como la izquierda y que básicamente hacen una fusión de ambas para tener algo así como un equilibrio pero realmente no toman una posición política real y ese desde mi punto de vista es el punto de, el, el, eh, eh, el, eh, la visión ideológica más peligrosa porque de repente tienes una persona que está a favor del aborto y de repente, cuando ves, ya está votando en contra del aborto. O sea, ese es el más peligro. ¿Hay algún punto en el cual coincida la derecha y la izquierda? Sí, sí, lo ha habido. Ha habido puntos principalmente en el ámbito de las libertades, vuelvo a lo mismo, no por ser de derecha quiere decir que estás en contra de las libertades. De hecho, el liberalismo, el liberalismo cuando surge, que ahorita lo puedes ver como se puede ver como algo de derecha, el liberalismo cuando surge era visto como una visión de izquierda o una visión izquierdista. Este, y en su momento, ahorita, lo, si nosotros hacemos ese análisis que estamos realizando en este momento, lo podemos ver y pensar, ay, ah, eso era, es muy de derecha. No, en llegado momento confluyen cuando tiene que ver precisamente con las libertades del individuo. Ahí ha habido muchos puntos de intersección entre estas dos vertientes ideológicas, en las cuales las libertades, pues es el punto de partida para que estas dos, dos eh, vertientes ideológicas confluyan. Es el único que existe. De ahí en fuera, todos los demás chocan básicamente o son antagónicos. ¿Cuál es la diferencia entre la ultraderecha y la derecha y la, la izquierda e izquierdismo? Eh, básicamente, eh, las diferencias son precisamente todos los términos ismo radican ya en las vertientes eh, intolerantes, o sea, ya son las cuestiones radicales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegamos a esos puntos de vista, ya sea el de izquierda o el de derecha, es que ya no estamos eh, abiertos al diálogo, más bien ya tratamos de imponer nuestra visión del mundo y empiezas a suprimir precisamente las garantías y las libertades del otro. Esto se da básicamente en regímenes dictatoriales o en regímenes autoritarios. O, eh, y básicamente lo que hacen es ya no ser una cuestión de pluralidad, sino ya es una visión que tratan de imponer a todos, que todos vean de la misma forma, que todos vean o piensen de la misma forma, y todo aquello que esté en contra se vuelve en un adversario y en un enemigo, y por lo tanto hay que suprimirlo, hay que eliminarlo. Entonces, ¿cómo definimos o qué diferencias tiene? Pues básicamente es la, la cuestión de la radicalidad de estos puntos de vista. Cualquiera de los dos, sea el de izquierda o sea el de derecha. ¿Cómo podemos saber si nuestra ideología es de derecha o de izquierda? Pues básicamente viendo los espectros en su momento, digamos viéndolo en este momento, digamos decir, a ver, los partidos políticos que en teoría están asociados en la izquierda. ¿Qué elementos son característicos? ¿Están a favor de las libertades? ¿Están a favor del de matrimonio igualitario, el aborto? Ok, entonces ese es el espectro precisamente de la izquierda. ¿Cuál es precisamente el de la derecha, digamos, en nuestro país? Ah, pues está a favor precisamente de conservar a la familia, eh, todo lo que tiene que ver con los valores más apegados al, a la cuestión religiosa, no estar a favor del aborto, no estar a favor, digamos, de la... Eh, eh, del, eh, del matrimonio igualitario y eso a lo mejor nos ayuda como guía para decir ah pues entonces yo soy del pensamiento de derecha o yo soy del pensamiento de izquierda lo que sí debo de aclarar que cualquiera de las dos visiones del pensamiento cualquiera de las dos no son negativas ni son positivas porque eso es un elemento que hoy en día está muy en juego y muy en boga principalmente en periodos electorales o en la lucha precisamente por el poder político eh, que asocien precisamente a la izquierda como la buena y a la izquierda como la mala, digo a la derecha como la mala o viceversa, vean a la izquierda como la mala y a la derecha no, aquí debemos de olvidar eso, más bien eso es parte del debate público y eso es parte de lo que enriquece precisamente a las libertades y a la pluralidad de un estado democrático. ¿Es posible que exista un eh, sistema político donde no existan izquierdas y derechas? Sí, claro que sí. Eh, eh, existen, eh, pueden existir precisamente porque se suprimen las libertades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya se instaura un régimen totalitario, que no permite el libre pensamiento, no permite la pluralidad de ideas, no permite precisamente la libertad de expresión eh, ideológica y política. Y en ese sentido, pues suprime hasta el derecho al voto, la libertad de expresión, eh, inclusive en la educación también impone un sistema educativo, etcétera, etcétera. ¿Hemos vivido ejemplos de ese tipo? Sí. La Alemania nazi, eh, eh, la, eh, la Italia fascista, el régimen franquista este la este por, por supuesto también la la, la la unión soviética de stalin que también fue muy 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 fuerte eh, precisamente china de mao etcétera etcétera o sea eso ha existido y como ves estoy agarrando ejemplos precisamente tanto de izquierda como de derecha las etiquetas ideológicas cumplen dos propósitos fundamentales, evaluar y tomar decisiones políticas con mayor eficiencia y precisión, y entre ciudadanas y ciudadanos identificarnos ideológica y políticamente, facilitar el diálogo y buscar acuerdos. Y este es nuestro top 3 que creemos es importante tomar en cuenta para identificar una política de izquierda o de derecha. 1. La reducción de una ideología o una preferencia política a ser simplemente de izquierda o de derecha es una manera de clasificar algo que es mucho más complejo. Ni somos 100% de un lado ni 100% del otro. Nuestra visión del mundo, del país o de nuestra comunidad puede oscilar entre ambos espectros. Dos. Muchas veces las ideologías políticas se basan en ideales o aspiraciones que dependiendo de la situación de cada país o región no siempre pueden implementarse. La no explotación del medio ambiente, la apertura de fronteras a la migración o la autorregulación del mercado son ideales de izquierda o de derecha que no tan fácil se aplican, pues siempre que existe una tensión entre las fuerzas. Las políticas de gobierno no siempre van a cumplir con lo que idealmente se busca, pero siempre se va a poder avanzar en un sentido o en otro. 3 Así como no hay ideologías puras, tampoco existen soluciones absolutas. A veces surgen propuestas que aseguran poder resolver problemas complejos con acciones simples. Toda solución a un problema debe darse respecto a los derechos humanos y sin coartar libertades de individuos ni de naciones. La teoría política coincide en que la derecha busca limitar el papel del Estado en cuestiones económicas, mientras que la izquierda busca que tenga mayor presencia o que la derecha cree en la privatización de algunos servicios, mientras que la izquierda pone énfasis en la seguridad social pública y gratuita. Pero nuestra ideología es producto de nuestro contexto socioeconómico, político y cultural. No somos personas ideológicamente puras y difícilmente vamos a coincidir en todo. Como hemos dicho, las etiquetas ideológicas sirven para identificarnos más fácilmente, pero no significa que esta sea una identidad monolítica y cerrada. Lo importante en este caso es definirnos como sujetos políticos plenos. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. Hasta luego.